Buenas tardes. Bien, vamos a trabajar un ejercicio práctico. Vamos a determinar la factorización QR de esta matriz usando la triangularización de Householder, la cual está escrita aquí en este algoritmo, el cual pues no hemos podido explicar a detalle. Sin embargo, ahorita lo vamos a realizar. Entonces, ok, este algoritmo como tal lo que hace es capturar los tamaños m y n de la matriz, de ahí que determina el número de pasos, que es el mínimo entre n y m-1, como estuvimos viendo ayer. Y luego tomamos el tamaño o el número de columnas de B, donde esta matriz B es simplemente una matriz a la cual nosotros queremos multiplicarle todas las transformaciones de Householder. Entonces, la cuestión es la siguiente. Entonces, permítanme. Ok, entonces sucede que para obtener la matriz R, para obtener la matriz R, nosotros sometemos a una serie de multiplicaciones de este estilo. ¿Okay? Entonces, bueno, sucede que esta matriz B básicamente es una matriz a la cual nosotros también le queremos hacer todas esas multiplicaciones. Y esa matriz puede ser cualquiera. Y el algoritmo nos lo va a devolver en esta matriz C. Entonces, ¿cómo esto me beneficia? ¿Cómo esto me ayuda a realizar una factorización QR? Bueno, resulta que esto de aquí se puede ver como Q transpuesto conjugado por A. Entonces nosotros solamente podríamos tomar o podríamos multiplicar por el transpuesto conjugado de Q, transpuesto conjugado, o sea, por la Q no nada más, o mejor dicho, podríamos multiplicar por el transpuesto conjugado de esta matriz y obtener Q, y así la factorización QR. Sin embargo, si yo O estas multiplicaciones que vamos haciendo aquí, no vamos calculando las matrices como tal, sino que vamos haciendo uso de la forma simplificada que aparece aquí, pero para que lo recordemos, era básicamente que si nosotros multiplicamos una matriz de Householder por otra matriz cualquiera, el resultado iba a ser el siguiente. Como la transformación de Householder se podría escribir así, entonces esta multiplicación se hacía la matriz menos U por U transpuesto conjugado por la matriz. Entonces, técnicamente nosotros nunca construimos estas matrices como para poder guardarlas y luego multiplicarlas. Entonces, la estrategia aquí para poder almacenar ese producto es que en esta matriz B nosotros podemos incluir, por ejemplo, o podemos colocar B como la identidad. Y si ves la identidad, automáticamente tengo este producto almacenado. Solo lo único que tengo que hacer es tomar transpuesto conjugado y ya tengo la matriz Q. Entonces, esa es la razón por la cual está añadida esta otra matriz aquí. Sin embargo, si uno lo deja, si uno coloca una matriz vacía ahí o no coloca algo ahí, pues en teoría este algoritmo simplemente va a devolver la matriz R, porque la matriz C pues no la vamos a ocupar. Y pues al devolver la matriz R simplemente se espera que lo único que se quiera hacer es resolver un sistema de ecuaciones y no encontrar una factorización QR como tal. Pero ok. Entonces, luego, ¿qué hace el algoritmo? Lo que hace es tomar la matriz A y añadirle la matriz B justo al lado, es decir, solo la amplía. Es decir, como que al lado de esta matriz yo agregara, por ejemplo, una matriz identidad. Perdón, así. Y así. Ya luego lo voy a hacer mejor, solo es para que lo visualicemos. Es como que yo le agregara una matriz identidad ahí
y empezar a trabajar con eso. Okay. Ya luego vamos a visualizar eso de forma más cómoda. De ahí, hacemos esta serie de pasos y lo primero que hacemos es que, o mejor dicho, en cada paso lo que hacemos es utilizar el algoritmo Househand, que lo que hacía era tomar un vector o una columna o una subcolumna de aquí y hacer cero todo lo que está debajo de la diagonal principal en esa columna. Eso es lo que hacía este algoritmo, ¿verdad? Entonces, fíjense que lo tomamos desde la K hasta la, desde la fila K hasta la M, porque lo que queremos es tomar o aplicárselo desde la diagonal principal hacia abajo. Ok. Y fíjense que ¿dónde estamos almacenando los resultados? Este primero era el valor de A. Y pues lo estamos guardando en la diagonal principal de A. Y este vector B es un vector auxiliar donde nosotros almacenamos nuestro vector U, el vector con el que generamos la transformación de Householder. Entonces, ok, de ahí, ¿qué hace el algoritmo? Va a modificar las entradas o de las filas desde la K hasta la M, porque al final de cuentas en la triangularización de Householder, las filas que son modificadas son de la K hacia abajo. Y las columnas que son modificadas son desde la K más, son en teoría desde la K hasta la N, en la teoría original. Sin embargo, ya sabemos qué es lo que va a pasar en la columna K, porque va a quedar este término, va a quedar un término en la diagonal principal y lo de abajo va a ser cero. Así que nos ahorramos ese cálculo y empezamos desde la K más 1. Ahora, como añadimos esta matriz B, entonces las columnas no llegan solo hasta N, sino que hasta N más R, porque R era el tamaño de columnas de B. ¿Sí? Y pues luego lo que hacemos es que a esa submatriz que les comentaba, le hacemos esta o la multiplicamos por la transformación de Householder, es decir, hacemos exactamente este procedimiento. La matriz, que primero la capturamos en una matriz C, solamente para facilitar la escritura del algoritmo. Entonces, C es igual a esta matriz, que nosotros, o esta submatriz de A. Y luego lo que hacemos es el cálculo de C menos B por B transpuesto conjugado por C. O sea, exactamente este cálculo, solo a la submatriz que nos interesa, porque lo otro va a quedar igual. Y pues eso lo guardamos en exactamente el mismo espacio porque era la misma matriz, solamente la estábamos actualizando. ¿Ok? Una vez hecho eso con todos, o dentro de todo el número de pasos, como técnicamente nosotros no modificamos la parte triangular inferior de la matriz A, técnicamente no la modificamos aquí, simplemente trabajamos modificando de la diagonal hacia la derecha, por decirlo así, entonces la matriz R va a ser la parte bueno, utilizamos esta función tribu para la matriz desde la matriz, para este bloque de matriz, por eso tomamos desde la fila, todas las filas desde la columna 1 hasta la N, o sea, esta parte, y esa función lo que hace es solamente tomar la parte triangular superior, o mejor dicho, la trapezoidal superior, en caso de que fuese trapezoidal. Entonces, esta función lo que hace es esto, solo tomar la parte trapezoidal superior. La parte triangular inferior la ignora y la llena de ceros, que es justo lo que queremos. Y esta matriz C que es aquí, pues va a ser resultado de multiplicar sucesivamente esta parte de aquí, que es la derecha, esta parte B, por las matrices de Householder. Entonces, al final nos vamos a quedar con C, solamente cómo quedó modificada la matriz en estas entradas que agregamos, que son de la N más 1, columna N más 1 hasta la N más R. Y bueno, ahora vamos a poner en práctica este algoritmo para poderlo interiorizar y así aprenderlo. ¿Okay? Entonces, vamos a utilizar de juguete esta matriz de acá arriba, que es de 4x3, y vamos a encontrarle su factorización QR sin ningún problema, en un total de ¿cuántos pasos? A ver, si tenemos 4 filas y 3 columnas,
Pues en este caso n es 3 y m menos 1 es 3, así que en un total de 3 pasos deberíamos de tener culminado la factorización QR. Entonces vamos a empezar. Paso 1. Entonces, técnicamente nosotros iniciamos con nuestra matriz así. Tenemos menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 3, menos 1, 3. 1, 3, 5, 7. Esa es la matriz original y le añadimos la matriz B, que para nosotros puede obtener solo el producto de las matrices. Esa matriz B es la identidad. ¿Identidad de orden qué? Identidad de orden N. O sea, perdón, identidad de orden M. O sea, si yo tengo cuatro filas, identidad de orden 4. Y honestamente, esta es la mejor o la forma más eficiente de hacer estos cálculos, porque si calculamos las matrices por separado, probablemente lleve todavía más tiempo del que va a llevar ahorita. Entonces, ok, inicialmente tenemos esta matriz, es decir, vamos por este paso de aquí, técnicamente. Ahora, el paso 1 consiste en tomar o aplicarle Hausgen a la matriz A. Sea, aquí es K igual 1. Desde la fila 1 hasta la M, o sea, todas las filas, desde la 1 hasta 4, columna 1. O sea que le vamos a aplicar Hausgen a esta primera columna de aquí. Entonces, nuestro vector X del algoritmo de Hausgen, vector X es este, menos 1, 1, menos 1, 1. ¿Qué hacíamos en el algoritmo Hausgen? Bueno, lo primero es calcular la norma de X. Entonces aquí es raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que todos son 1 al cuadrado al final. O sea que queda raíz cuadrada de 4, que es 2. De ahí era de calcular el A. El A en este caso pues es menos 2 porque el primer x1 de aquí es distinto de 0. Entonces como ese x1 es distinto de 0, pues es simplemente menos la norma. Este es el valor que va a quedar en la diagonal principal de momento. ¿Okay? Entonces, este es el que va a quedar en esta posición de aquí, en la del menos 1 de arriba. Ahí se va a colocar este A. Pero lo vamos a hacer hasta que ya tengamos todo calculado. ¿Okay? Entonces, ¿de ahí qué hacíamos? Teníamos el vector Z, que el vector Z era rho conjugado por X entre la norma de X. Entonces, mientras, permítanme, quiero ver una cosita antes de seguir con la definición de, ok, sí, un pequeñito detalle aquí. Es que antes de calcular el A, yo debía calcular el rho, eso fue lo único que faltó. El rho era el x1 entre el valor absoluto de x1. Y el x1 es menos 1. Y el valor absoluto de menos 1. O sea que el rho es igual a 1. Perdón, es igual a menos 1. Y recordemos que el a era igual a menos rho. Y aquí eso fue lo que me faltó, colocarle el rho. Porque ya he colocado menos 2 y es menos rho por la norma de x, de la norma de x. Entonces, menos, menos 1, eso es positivo, 2. Entonces, aquí queda positivo. A queda 2. Bien. Y Z, por definición, es rho conjugado por X entre la norma de X. Pero como rho no es, como rho es un número real, pues esto prácticamente es rho. Así que es menos X entre la norma de X. O sea que nos va a quedar el X multiplicado por menos un medio. ¿Por qué menos un medio? Porque este de acá abajo es 2 y este es menos 1. Entonces, menos un medio. Menos 1 por menos un medio, un medio. 1 por menos un medio, menos un medio. Un medio y menos un medio, ¿verdad?
Ahora nosotros formamos el vector u, finalmente. Este vector u es uno entre la raíz de z1 más 1 multiplicado por z más e1. Es decir, a este el primer elemento le sumo 1, eso me da 3 medios, ¿verdad? Ese 3 medios le saco raíz cuadrada y me queda 1 entre raíz de 3 medios. Y ahora solamente le sumo 1 a la primera entrada de aquí y los demás quedan igual. Entonces me queda 3 medios menos 1 medio y menos 1 medio. Y el punto aquí es dejar lo más simplificado posible que pueda quedar u. Entonces vamos a escribir esto como quedaría en sí raíz de 2 tercios, ¿verdad? Ok, raíz de 2 tercios, 3 medios, menos 1 medio, 1 medio, menos 1 medio. Vamos a racionalizar para que nos quede raíz de 6 sobre 3. Pero vamos a aprovechar para sacar el 1 medio que está aquí en todos los términos. Así que va a quedar raíz de 6 sobre 6. Y vamos a tener entonces 3 menos 1, 1 menos 1. Ok. Ya tenemos el vector u, tenemos el a. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es este cálculo. C menos B por B transpuesto conjugado por B por C. Entonces, ¿quién es la matriz C en este caso? En el paso 1, la matriz C es toda esta. Entonces, eso que marqué en rojo es la matriz C en este primer paso. Y nosotros tenemos que hacer esa matriz menos B por B transpuesto conjugado, y aquí esta B es simplemente esta U. Simplemente que ahí le pusieron B por alguna razón, pero es nuestra U. Menos B por B transpuesto conjugado por C. Entonces yo prefiero aquí primero hacer el cálculo de B por B transpuesto conjugado por C y luego hacer la resta con C. Entonces hacemos U por U transpuesto conjugado por C. Fíjense que cuando usted hace el transpuesto conjugado y tiene un término aquí afuera, como este raíz de 6 sobre 6, como ese factor es real, no se ve afectado por el conjugado, así que simplemente tiene raíz de 6 sobre 6 del primer u y raíz de 6 sobre 6 del segundo u. O sea que le queda este término al cuadrado. O sea, 6 entre 36 queda un sexto. Ese un sexto sale de multiplicar este raíz de 6 sobre 6 con el otro que pone el conjugado. De ahí me quedo solo con los términos de entradas enteras, que primero sería 3 menos 1, 1 menos 1. De ahí sería el que va horizontal. 3 menos 1, 1 menos 1. Y ahora viene toda la matriz C, que es la de acá arriba. Entonces es menos 1, 1, 1, 0, 0, 0. 3, 3. 0, 1, 0, 0. Menos 1, 5. 0, 0, 1, 0. Y por último, 3, 7, 0, 0, 0, 1. Y los cálculos van a ser un poco largos, porque esta matriz es algo grande. Sin embargo, créanme cuando les digo que, a pesar de que este cálculo es grande, es mucho más grande por cualquier otro método, a mi criterio. Entonces, vamos a ver. Un sexto. Primero voy a hacer la multiplicación del vector fila por la matriz, así que este lo voy a dejar aquí. Y si esta matriz es de 1 por, a ver, esta matriz es de 1 por 4 y esta es de 4 por 6, entonces me va a quedar una de 1 por 6, me queda un vector fila. Ok, y el primero tenemos menos 3, menos 3, llevo menos 6, menos 1, 7 menos 1, negativo 10, ¿no? A ver. Cooperemos los cálculos, ¿verdad? Siempre menos 3, menos 3, menos 6, menos 1, menos 7 y menos 3, menos 10.
Creo que sí. Todos los cálculos bien hechos y no equivocarme en ningún signo porque ya lo estuve trabajando antes y me dio frustración porque no daban lo que me daba, lo que debía de dar, pero era por un signo. Este lo había puesto, lo había trabajado todo el ejercicio con este como uno y era menos uno. Y eso era todo. Entonces, a ver que todo esté bien. Y a ver que he copiado bien la matriz también. Sí, la matriz está bien copiada. Ok. Sí, todo parece estar bien. Esto sí da 2. Entonces, multiplico por menos 1 esto. Menos 1. Menos 1/2. Menos 1/2. Sí. Todo parece estar bien entonces. Ok, entonces el siguiente es 3. Menos 3 da 0. Más 5, menos 7, quedan negativo 2. De ahí, los otros son fáciles de calcular porque es 3 menos 1, 1 menos 1. Y ahora hacemos este cálculo. Podemos hacer aquí nomás, es un sexto. Bueno, sí, es un sexto. Y este, si se fijan, es un producto exterior, no es un producto interno, porque las filas están transpuestas, ¿verdad? Este es, bueno, las dimensiones. Esta es una matriz de 4 por 1 y la otra es de 1 por 6. La multiplicación se puede hacer, pero va a quedar una matriz de 4 por 6. Entonces tenemos menos 30. Menos 6, 9, menos 1, perdón, menos 3, 3 y menos 3. Ahora, 10, 2, menos 3, 1, menos 1 y 1. Ahora menos 10, menos 2, 3, menos 1, 1, menos 1. Y la otra es igual que la segunda fila. 10, 2, menos 3, 1, menos 1 y 1. Bien, ahora necesitamos hacer esta matriz, que es la C, en este caso, menos esta de aquí. Entonces, vamos a hacer ese cálculo ahora. Entonces, tenemos esta matriz, es menos 1, 1, o sea, menos 1, 3, menos 1, 3. La segunda columna es 1, 3, 5, 7. Y la otra es la matriz identidad. Así. Entonces, esto menos un sexto de toda esta matriz. Menos 30, menos 6, 9. Menos 3, 3, menos 3. 10, 2, menos 3, 1, menos 1, 1. Menos 10, menos 2, 3, menos 1, 1, menos 1. Sí. Entonces esto nos va a quedar así. Y aquí para evitarnos escribirlo una vez adicional, vamos a hacer este cálculo, pero sabemos que este cálculo va a sustituir esta matriz. Así que construyamos toda la matriz A de un solo. Entonces la matriz A, luego del paso 1, va a ser en la entrada de la diagonal principal, va a ir este A. Va a ir 2. Abajo deben de ir ceros.
por la triangularización de, o por el algoritmo Hausen, eso es lo que genera. Sin embargo, les repito, este algoritmo no está haciendo esta parte, solo la parte del 2, esta parte de abajo no la está haciendo. Esa la hacemos nosotros porque sabemos qué es lo que estamos haciendo, pero esta parte no la está haciendo el algoritmo como tal. Y ahora sí, hacemos los cálculos que aquí aparecen. Tenemos entonces menos 1, menos 1/6 por menos 30, eso es menos 1 más 5, o sea que queda 4. Abajo tenemos 3 menos, a ver, 3 menos 5 tercios. Entonces aquí va a ser bastante recomendable tener como un papel a mano o una página a mano solo para hacer estas restas, ¿verdad? Entonces, 3 menos 5 tercios. Esto es 4 tercios. Perfecto. Entonces, 4 tercios. Ahora tenemos 5 menos. Bueno, sería más porque tengo menos 1/6 por 10. Por negativo 10. Entonces sería 5 más 5 tercios. Entonces esto quedaría 15 más 5, 20 tercios, ¿no? Ver, 20 tercios. Y el último sería 7 menos 1/6 por 10, o sea, 7 menos 5 tercios, que quedaría 21 menos 5, o sea, 16 tercios. Ok. Y así pues hay que seguir con los demás. Okay. Entonces, la tercera columna de A sería, aunque permítanme, acabo de fijarme en una cosa. Que estaba haciendo los cálculos con esta y era con la primera. Entonces vamos a revisarlos de nuevo. La primera sí sé que lo hice bien. El segundo era 3 menos 5 tercios. Ese también está bien. El segundo era menos 1. Sí, el segundo está mal. Perdón, el tercero está mal. No es 20 tercios. Es menos 1 más 5 tercios. O sea, 2 tercios. Era 2 tercios. Y el último es 3 menos 10 sobre 6, o sea, 5 tercios. Y este queda exactamente igual que el de antes, ¿no? 4 tercios. Sí. Entonces aquí queda 4 tercios. Bien, ahora sí vamos con los otros. Tenemos 1 menos 1/6 de 6, de negativo 6, o sea que queda 1 más 1, queda 2 aquí. Nos queda 2. De ahí tenemos 3 menos 1/6 de 2. Ok, entonces es 3 menos 1/3. Es 8 tercios. De ahí el siguiente, 5 menos 1/6 por menos 2. O sea, 5 más 1/3. Es 16 tercios. Y el otro es 7 menos 1/6 por 2. O sea, 7 menos 1/3. Esto es 20 tercios. Bien.
Y ahora vamos con esta parte de la matriz identidad. Tenemos 1 menos un sexto por 9. O sea, 1 menos 3 medios, que es menos 1 medio. Menos 1 medio. Y de ahí los demás son más fáciles porque como todos estos son 0, solo hay que hacer este cálculo de aquí. Entonces tenemos menos 1 sexto por menos 3, esto es 1 medio. Menos 1 sexto por 3 es menos 1 medio. Menos 1 sexto por menos 3 es 1 medio. Listo. Ahora, segunda fila. 0 por menos 1 sexto por menos 3, 1 medio. Este cálculo sí hay que hacerlo. Es 1 menos 1 sexto por 1. Entonces estos son 5 sextos. De ahí 0 por menos 1 sexto por menos 1. Esto es 1 sexto. 0 menos 1 sexto por 1. Menos 1 sexto. Y ahora pasamos a la tercera. Menos 1 sexto por 3. Menos 1 medio. Cero menos un sexto por uno queda un sexto. Uno menos un sexto por uno queda cinco sextos de nuevo. Y cero menos un sexto por menos uno queda un sexto. Y en la última tenemos menos un sexto por menos tres. Es un medio. De ahí tenemos menos un sexto. Un sexto y cinco sextos. Nótese que aquí, a pesar de que se vean un montón de cálculos, usted lo único que debe de hacer es verificar que en esta parte, que es donde va a ir Q, que es esta parte de la derecha, esa parte debe de ser hermítica. ¿Sí? Entonces, porque es producto de transformaciones de Householder. Entonces, fíjense, en este caso como es real, pues tiene que ser simétrica y eso es lo que ocurre. Y le puse la división solo para ver, pero en teoría ahorita no la estamos considerando como división. Entonces así queda la matriz A después del primer paso y aquí vemos cómo va progresando la matriz Q. Ahora, importante aquí, después del primer paso, la fila 1 debe de quedar exactamente como va a terminar. Es decir, la primera fila de R va a ser 2, 4 y 2. Y la primera de fila de Q va a ser menos 1 medio, 1 medio, menos 1 medio, 1 medio. Eso ya está garantizado. ¿Ok? Bien, entonces pasamos al siguiente paso. Paso 2. Aquí nuestro X va a ser esta parte de aquí. Ese va a ser nuestro X. Entonces, X va a ser 4 tercios, 2 tercios, 4 tercios. Fíjense que esto es 2 tercios por 2, 1, 2. Y esto lo hago solo para sacar la norma más fácil, porque entonces la norma de X es 2 tercios por la raíz de 2 al cuadrado más 1 más 2 al cuadrado. Y esto es 4 más 4 más 1. Esto es 9, raíz de 9 es 3, así que esta también es 2. ¿Okay? Si yo tengo esto, entonces calculamos rho. Rho es x1 entre el valor absoluto de x1, o sea, 4 tercios entre el valor absoluto de 4 tercios. O sea que es 1. ¿Sí? Entonces, a es igual a menos 2, porque es menos rho por la norma. O sea que es menos 2. Menos 2 va a ir en esta posición una vez hagamos el paso correspondiente. Listo. ¿Qué sigue? Calcular el vector z. Z era igual a rho conjugado por x entre la norma de x. Rho conjugado es 1, porque es el conjugado de 1. Así que solo es x entre su norma. O sea que es 2 tercios de 2, 1, 2 entre 2. Hasta aquí. O sea que aquí me queda un tercio de 2, 1, 2. Entonces U
va a ser igual a 1 entre raíz de 1 más z1 por z más e1. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Z1 en realidad no es 2, es 2 tercios, porque no hay que olvidarnos de este coeficiente. Entonces es 2 tercios más 1, 2 tercios más 1 son 5 tercios, y si va la raíz dividiendo, si queda 5 tercios, queda raíz de 3 quintos, ¿no? ¿Okay? 2 tercios, 5 tercios, 5 quintos, 3 quintos, sí. Y esto va a ir multiplicado al vector. Entonces, a ver, sería 2 tercios más 1, que es 5 tercios, abajo 1 tercio y abajo 2 tercios. Simplificamos un poquito más, racionalizamos aquí y nos queda raíz de 15 sobre, abajo un 5 y si saco el 1 tercio, queda sobre 15. Quedan 5, 1 y 2. Entonces, eso es 1. Ahora, ¿quién va a ser nuestra matriz C? En este caso, va a ser esta la matriz C. Entonces, quitamos esta fila, que ya sabemos cómo va a quedar, y trabajamos solo con el resto. Y como ya estamos en el paso 2, la fila 1 ya está completa, empezamos desde la fila 2 hacia abajo. ¿Okay? Entonces, listo, tenemos esto de aquí. Así que ahora calculamos U. Por U transpuesto conjugado por C. Y de nuevo, al hacer U por U transpuesto conjugado, este término o esta constante que está multiplicando el vector va a salir al cuadrado porque no es compleja, así que sale multiplicada por sí misma. Entonces queda 15 entre 225, que se simplifica como 1 sobre 15. Y primero tenemos el vector columna. 5, 1 y 2. Luego el vector fila, 5, 1 y 2. Y luego la matriz C, que en este caso hay que tener cuidado porque si es toda esta y pues hay que trabajarla. Y quedaría 8 tercios, 16 tercios, 20 tercios. Segunda columna. Un medio menos un medio, un medio. Tercera es 5 sextos, un sexto menos un sexto. Sí, ¿verdad? Y signos al revés. Un sexto menos un sexto. Ahora un sexto, 5 sextos, un sexto. Luego menos un sexto, 5 sextos. Ok, entonces hay que hacer este cálculo. 1 sobre 15. 5, 1, 2. Y vamos a ver. Afortunadamente, por cada columna tenemos el mismo denominador, así que es fácil de hacer estas operaciones. Tenemos 5 por 8 son 40, más 16 son 56, más 20 son 86, ¿verdad? Pero 76. 40, 16, 56, 76 tercios. ¿Okay? Más. No, pero es que está multiplicada por 2, entonces un 96. He olvidado este 2 de aquí. Entonces 40, 16 y 40, 96. Entre 3, que sí tiene, es 32. Perfecto. Siguiente. Y 5 menos 1 es 4. Más 2 es 6. Entre 2 da 3.
Siguiente. 25 más 1, 26. Menos 2, 24. 24 entre 6 da 4. Siguiente. 5 y 5, 10. Y 2 da 6, 12 entre 6 queda 2. Y por último, menos 5 más 1 queda negativo 4. Sí, menos 5 más 1 negativo 4 más 10 queda 6. 6 entre 6 queda 1. Perfecto. Qué bien que quedó todo entero. Bien, ahora hacemos esta multiplicación que ya es más fácil. Va a quedar una matriz de 3 por 5. Entonces, 5 por 32. Estos son 150 más 10, 160. 32, 64. Ahora 15, 3, 6, 20, 4, 8, 10, 2, 4 y por último 5, 1 y 2. A ver, sí. Ahora hay que hacer C menos todo esto de aquí. C menos U por U transpuesto conjugado por C. O sea, tiene la parte un poco incómoda porque es toda esta matriz menos esta. Entonces es 8 tercios, pero vamos a ver. Voy a hacer algo por comodidad. Vamos a esta matriz C, que es esta de aquí, vamos a sacarle un 1 sobre 15. Entonces, el tercio se lo podemos sacar casi a todos, aunque como estos no tienen, es complicado. Bueno, mejor dejémoselos. Tenemos 8 tercios. Que de hecho se puede hacer, sí, vamos a escribirlo mejor. 8 tercios, 16 tercios, 20 tercios, un medio, menos un medio, 5 sextos, un sexto, menos un sexto, 5 sextos, un sexto y menos un sexto, 5 sextos, menos 1 sobre 15, 160, 32, 64, 15, 3, 6, 20, 4, 8, 10, 2, 4, 5, 1, 2. Ok, entonces, ¿cómo nos va a quedar la matriz A? La matriz A, luego del paso 2, la primera columna va a quedar exactamente igual. La segunda, de hecho, la primera fila también. Y la primera fila era... (2, 4, 2), menos un medio, un medio, menos un medio, un medio. Ok. Y esta segunda columna va a quedar aquí un menos 2, que es el A que nos quedó, y luego ceros. Y ahora el resultado de esta resta nos va a quedar aquí. Solo que pues va a quedar un poquito trabajoso, pero ya casi vamos a terminar. Creo que el paso 3 sí vamos a tener que hacerlo cada quien, ¿verdad? Porque nos va a quedar chance. Igualmente yo lo voy a terminar y en la pizarra se los voy a subir completo, pero vamos a intentar terminar el paso 2 durante la clase, aunque sea. Entonces, nos queda 8 tercios menos 1 sobre 15 por 60, por 160. Entonces,
Vamos a ver. Está un poquito más trabajoso, pero tenemos 8 tercios y 160 sobre 15 son 32 tercios. Entonces nos queda negativo 24 tercios, ¿no? Negativo 24 tercios, que eso es menos 8. Menos 8 aquí. Y abajo tenemos 16 tercios. Menos 1 sobre 15 por 32, o sea, 32 sobre 15. Esto nos queda 16 por 5, 80. 80 menos 32, queda 48 sobre 15. Okay. Y el tercero es 20 tercios menos 64 sobre 15. Esto es 100 menos 64, es 36 sobre 15. 36 sobre 15 aquí. Y vamos con estos. Entonces tenemos un medio menos 15 sobre 15. Eso es fácil. Y tenemos un medio menos 1. Esto es menos un medio. Desafortunadamente creo que era el más fácil que había. Pero ok. Y ahí tenemos menos un medio, el de abajo, este de aquí, menos un medio menos 1 sobre 15 por 3, o sea, menos un quinto. Sea que va a quedar 7 décimos negativo. Negativo 7 sobre 10. Ok, y el de abajo es medio menos 1 sobre 15 por 6. O sea, 2 quintos. Esto nos queda 5 menos 4. Este es 1 sobre 10. Y nos quedan estos de aquí. Ahora 5 sextos menos 1 sobre 15 por 20. Okay. 5 sextos menos 20 sobre 15. 20 sobre 15 es 4 tercios, ¿no? Esto queda menos 3 sextos, o sea, menos un medio. Bien, el de abajo es un sexto. Menos 4 sobre 15. Queda menos 1 sobre 10. Y ahora menos un sexto, menos 6 sobre, no, 8 sobre 15. Menos un sexto. Menos 8 sobre 15. Esto es negativo 7 sobre 10. Okay. Y nos quedan estos de aquí. Tenemos un sexto menos 10 sobre 15. O sea, un sexto menos 2 tercios. Es menos un medio.
Permítanme. Medio. Ok, vamos a ver, terminemos esta. El de abajo sería 5 sextos menos 1 sobre 15 por 2. Menos 2 sobre 15 es 30. Queda 21 sobre 30, que es 7 décimos. Okay. El de abajo sería un sexto menos 4 sobre 15. Okay, 5 menos 8, entonces menos un décimo, es un décimo. Y aquí nos va a quedar menos un sexto. Menos 5 sobre 15, o sea, menos un tercio. Y queda menos un medio. Y los últimos dos serían un sexto menos 1 sobre 15. Esto es un décimo. Y el último, que es 5 sextos menos 1 sobre, menos 2 sobre 15. Entonces queda 25 menos 4, esto es 7 décimos. Entonces así quedaría la matriz A luego del paso 2. Sin embargo, solo creo que hay que checar un poquito los signos. O sea, hay que revisar detalladamente los signos porque podría ser que alguno esté mal, según mis cuentas. Solo tendría que buscarlo, porque en el hacer rápido los cálculos creo que hay unos que están mal, porque creo que este y este deben de quedar positivos. Y esos signos pueden modificar los signos de los demás. Que vamos a ver si lo encuentro ahorita antes de que terminemos y podamos corregirlo. X, ¿sí? Mejor revisar, lo voy a revisar con más detenimiento, pero o sea, de momento
todo va bastante bien, solo tengo duda un poquito con estos signos, porque según los cálculos que había hecho anteriormente, la primera fila está bien, la primera fila está bien. Y la fila de R también está bien, la segunda, pero igual, solo chequemos entonces si los signos están todo bien, si todo está bien, se hace el último paso, en el cual pues ya va a quedar todo en orden y la prueba de fuego va a ser cuando hagamos Q por R, eso lo pueden hacer ya directamente a mano o con MATLAB o un update, cuando hagan Q por R, pues debe de quedar igual a, esa es la prueba de fuego. Sin embargo, de momento todo parece estar bien, solo tengo un poquito de dudas con los signos, pero la cuestión es que pude haberme equivocado la primera vez o que haya sido falla de un signo ahorita, porque me parece que hay unos que aquí que deben cambiar. Pero si no ven ninguna falla en lo que hemos ido desarrollando, pues entonces hacemos el paso 3, que ya solo sería con esta matriz de aquí abajo. Sería con, de hecho, la matriz C sería solamente esta, mucho más pequeña, y el vector X sería este de aquí. Entonces ese es mucho más rápido que el anterior y con eso debería de culminarse. Entonces hagamos esa revisión, si todo está bien, hacemos el último paso, yo igualmente lo voy a terminar aquí en pizarra y se los voy a subir más tardecito. ¿Okay? No sé si ha habido alguna pregunta en el procedimiento o alguna duda de los pasos hechos o si todavía ha estado quedando claro. Entonces, vamos a quedarnos con eso pendiente. El día de mañana, por motivos de elecciones estudiantiles, se nos comunicó que no habría clase. Entonces, seguiríamos trabajando hasta el jueves. Ok, perfecto. Bueno, entonces, quedamos así. Que tengan feliz tarde. Pues seguimos el jueves. Gracias, Luis. Feliz tarde. Gracias.